Bueno, yo creo que tienen un poco menos de amenaza desde la línea de tres puntos, pero bueno, durante todo este inicio de temporada ellos han estado compitiendo muy bien, siendo Brandon Paul no siempre un jugador ni siquiera titular, incluso en alguno de los partidos fue el quinto hombre en entrar en la rotación de doses y treses, ¿no? Por lo tanto, yo creo que si hay algo que está claro es que ellos están habituados a jugar sin Brandon Paul, que tiene una plantilla larga, con Vives y Feliz en el puesto de uno, con Rivas y Ventura en el dos, con Parra y Busquets en el tres, que Busquets ha sido titular ya varias veces, y luego Brochanski, Willis, Tomic y Virgander, son jugadores muy grandes y que hacen mucho daño en pintura, y los dos cuatros incluso abriéndose. Por tanto, a todos los equipos nos fastidia perder un jugador, evidentemente supone siempre un problema, pero creo que ahí es donde el Juventud tiene una rotación más larga, ¿no? En el juego exterior seguramente habrán estado más apurados cuando han tenido pues con molestias a Tomic, por ejemplo, a Virgander, porque eso hace que donde tienen menos rotación pues sufran un poco más. Yo creo que el Juventud contra nosotros viene haciendo siempre muchas cosas diferentes en defensa. Mañana será seguro un día similar y nosotros tenemos que estar preparados para hacer buenas lecturas de sus propuestas y al mismo tiempo mantener, como digo, el tono defensivo que estamos llevando en las últimas semanas, porque es algo clave, ¿no? Ellos, los dos últimos partidos que no han podido superar los 75 puntos han perdido, y cuando los han superado han ganado.